Con ideas, con ganas de hacer cosas que los hubiera conformado a ellos. Estar en la plaza de Ramiro y de Rosana Sardi y de Luis y recordando cada historia, cada momento con el gusto que lo hacemos. Vienen muchas más cosas, no se vayan, no hace frío. Soy Acelí Pepe Quesada, hija, hermana y otra vez hija de Acelí, de Luis y del gran Ramiro. Cuando se nos fueron todos, yo realmente soñé con poder despedirlos de la manera que todos queríamos, que todos nos ilusionaba. Y fuimos gestando esto gracias a la gente de la comuna de Guaymallén y a la gente de cultura, a Gabriela Moreno, a Evangelina Mayol, y todos los que colaboraron para que cada uno de los gustos que yo tenía o de los deseos que tenía y que después se fueron volcando entre todos, pudimos llevar a cabo lo más lindo que ha sido esta despedida, homenaje. Y ha sido muy emocionante, sobre todo porque el sol se portó muy bien, nos acompañó. Y ha sido más lindo y más importante de lo que habíamos planeado que fuera. Realmente sé que para mucha de la gente de Bermejo, de Mendoza, Luis, Ramiro, mi madre, han sido personas muy importantes, igual que para mí. Es un lujo tener para siempre padres que me eligieron, hermano que me hizo divertir tanto a través de toda la vida. No tengo mucho más que decir, pero esto ha sido realmente muy emocionante y muy merecido para ellos. Gracias. En forma definitiva, en el año 1985, como decíamos, en el Bermejo, aquí en Guaymallén, lugar que lo inspiró a idear este proyecto para concentrar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Federico Arcidiácono, yo soy escultor, artista plástico de Mendoza, de nuestra querida provincia. Estoy participando de este hermoso homenaje para Luis Quesada, un artista amado por nosotros y bueno, y vecino también, porque bueno, tuve la suerte de vivir a la vuelta de su casa, así que nada, estoy participando de este evento donde se está homenajeando a toda su familia. Muy contento, por supuesto, yo soy escultor, he traído unas obras talladas en madera al homenaje y bueno, y disfrutando de este hermoso, de esta hermosa plaza que es la Plaza de las Artes, que la hizo Quesada y su hijo, y acá en el carril Matusoyos. Así que bueno, contento, feliz, porque hacía un tiempo que no iba a una plaza y a mí me encanta ir a la plaza con mi trabajo, me encantan salir de las instituciones, compartir el arte en los lugares públicos. Así que muy contento y disfrutando de este evento tan lindo. Así que bueno, mi relación con Quesada fue muy hermosa porque yo lo visitaba, él me visitaba y aprendí muchas cosas. Entre las más importantes es el aprender a comunicar el trabajo que uno hace más allá de la obra, que en eso Luis era un capo. Y me sirvió mucho aprender eso de él y me encantaba ir a su taller a ver sus esculturas, sus collares, sus joyas, sus fundiciones, sus relieves. Siempre era como un alimento. Cada vez que iba a la casa de Luis era un alimento para mí, ¿viste? Volvía a mi casa con más ganas de trabajar y eso era invaluable. Así que bueno, y ahora tengo una relación muy linda con los nietos de él y con su hija. Así que nada, feliz de estar compartiendo con ellos mi pasión por el arte y mi vocación. Así que nada, desde acá les mando un saludo muy grande a la familia, a Luis, que bueno, que siempre va a estar en mi corazón. Y aparte tengo una escultura de él en mi casa.
así que siempre está presente conmigo, y Aceli también, porque Aceli me cada vez que iba me hacía un té con galletitas, y la verdad que era todo un paseo para mí. Después me costaba irme de la casa de él. Así que nada, muchas gracias por esta nota. Les mando un saludo muy grande a todas las personas que han participado en este homenaje tan importante. Y bueno, y que se repitan estos lindos homenajes para los artistas. Creador del Club del Grabado en el año 1955 y formó un grupo de muralistas que transformó a Mendoza en una de las ciudades con más... Un sueño. Cuando el Luis falleció, me dijo Miguel, ¿y cómo lo vamos a despedir? Y... acto seguido se me vinieron a la cabeza montones de ideas. Esto que estén ustedes acá, que festejemos el encuentro con Pororó, que es lo que le gustaba a Luis, que estuvieran todos los que él quería, los que Ramiro apreciaba y que Aceli amaba con todo el corazón. Thank you.